Tec, que dejes radio es tu radio y dejes TV te va aprendiendo. Pues ya estamos aquí desde el evento de alumnos distinguidos y yo me encuentro con tres chicos muy guapos. Tenemos a una chica y a dos chicos, ¿verdad? Que nos vienen a platicar acerca de las experiencias que tuvieron el año pasado en el evento y cuáles expectativas tienen para este año. Así que yo le doy la palabra a Antonio. Antonio, ¿de qué escuela vienes? De la 118. 118, y a ver, platícanos, ¿qué viste el año pasado? No sé, las matemáticas, no sé, practicarlas de una forma divertida. Una forma divertida. Ok, ¿cómo qué ejemplo nos puedes dar? Por ejemplo, cuando el profesor se disfrazó de astronauta para poder llamar la atención de nosotros y así que pudiéramos resolver distintos acertijos que él nos ponía. Pues algo muy divertido e interesante que nos haga ver, no sé, el estudio de una forma divertida y que nosotros podamos, no sé, seguir practicando y practicando. Ahora, ¿qué quieres que se disfrace el maestro? Ah, me gustaría que se disfrazara de luchador. Ok, muy bien. Y de este lado tenemos a Fernanda. Fer, ¿de qué escuela vienes? De la 117. Muy bien. ¿Tú qué expectativas tuviste el año pasado y qué esperas para este año? Pues las actividades que yo realicé el año pasado con los demás compañeros fue más que todo de en equipo y fueron deportivas que nos implementaban de actividad física para nuestra resistencia y pues igual el trabajo en equipo, más que todo fue eso. ¿Y para este año qué te gustaría ver? Pues yo creo que igual que estén mezclados lo que es la actividad física, me gusta mucho ese tipo y la saben manejar muy bien con lo que son las actividades ya de asignaturas, igual de matemáticas, divertidas que nos atraigan a nosotros como alumnos. ¿Eres buena para las matemáticas? Sí, más o menos. Ok, muy bien. Y por último tenemos a nuestro compañero, a ver, me voy a atravesar un poquito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin. Kevin, ¿de qué escuela vienes? De la 113. Ok, muy bien. ¿Y tú qué viste, bueno, qué experiencias tienes del año pasado aquí? Pues que normalmente estuvimos en grupo y tuvieron varias actividades físicas. Normalmente tuvimos que reunirnos y ayudarnos entre nosotros mismos para poder llevar a cabo un proyecto o una meta. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Cuando las clases de matemáticas, cuando el profesor se disfrazó de astronauta y nos empezó a dar algunos temas de las series espaciales. ¿Y qué esperas para este año? Que el profe se disfrace de otra forma, que sea más innovador y que la clase sea más interesante, al igual que den más actividades que introduzcan al desarrollo físico. ¿De qué te gustaría que se disfrazara? De payaso. Ok, muy bien. Pues ahí tuvimos a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 118. 117. 103. Pues si creían que ya nos habíamos ido, no. Aquí seguimos en Alumnos Distinguidos del Ciclo Escolar 2014-2015. Y hoy me acompañan tres alumnas distinguidas de que ya estamos esperando, están ellas ya a la expectativa de lo que va a ser su taller de matemáticas, ¿verdad? Bueno, pues, a ver, chicas, cuéntenme, por favor, primero las presentaciones, su nombre y de qué escuela nos acompañan. Mi nombre es Mariana y vengo de la técnica 117. Yo soy Blanca y vengo de la escuela 119. Bueno, pues mi nombre es Jennifer y vengo de la técnica 115. Bien, bueno, pues ya que hicimos las presentaciones, ellas tres son de segundo grado y el año pasado, que estaban en primero, las tres vinieron alumnos distinguidos. Entonces, fíjense que ellas ya tienen como la experiencia, ¿no? Ya no están tan nerviosas, ya están más relajadas, entonces van a comenzar su clase. Y bueno, cuéntenme primero la experiencia del año pasado. ¿Cómo vivieron el venir por primera vez, que ustedes eran nuevas en la escuela y de pronto que les dijeran, hay un evento que es para alumnos privilegiados? ¿Qué sintieron primero con la noticia y qué sintieron cuando llegaron aquí? Bueno, por ejemplo, yo cuando me avisaron de que iba a venir, pues yo la verdad no tenía ni idea de qué era esto. Cuando llegué aquí, pues tampoco tenía idea de qué, pero después agarré confianza y fui conociendo amigos, preguntándoles, conociéndolos mejor. ¿En esa ocasión venías con alguien de la escuela o tú venías sola de la escuela?
Bueno, venía con una compañera que en ese tiempo ella venía de segundo. Y pues la verdad nos hicimos muy amigas desde el camino. ¿Y ella ya no vino este año? Sí. Ah, ok. Entonces ya tienes ahí ya la experiencia con la amiga que es de alumnos distinguidos, ¿no? Bien, ¿pasamos de aquel lado? Bueno, pues a mí me avisaron de esto y no sabía nada de qué era, pero me sentía muy nerviosa porque pues iba a conocer a gente nueva, bueno, alumnos nuevos que no conocía y de diferentes escuelas. Entonces llegando aquí me sentía como súper rara y nerviosa porque no tenía mucha idea de qué venía a hacer aquí. Entonces ya después fui conociendo alumnas y a compañeros y bueno, no venía sola, también venía con una compañera de segundo grado, en el año pasado, y pues ella con ella platicaba y no me sentía tan sola. Bueno, pues a mí me vinieron a avisar el director y pues entonces cuando me dijeron que era una alumna muy buena en mis calificaciones, me sorprendí y pues ya, no, así me emocioné demasiado. Luego me avisaron que iba a ir a un evento que se llamaba Alumnos Distinguidos. Bueno, me mandaron a decir que le dijera a mis papás. Le dije a mis papás y mis papás de pronto, primero de hecho, me llevaron a comer, que porque era una gran sorpresa para toda mi familia. Y igual para mí, fue algo sorprendente. Ya cuando vine estaba demasiado nerviosa porque pues no tenía ni idea ni de qué iba a suceder. Entonces, pues ya vine, me divertí y fue algo muy bonito. Y esta nueva experiencia pues me hace aprender cosas nuevas y que mis esfuerzos valen la pena. Y este año cuando les avisaron pues ya estaban menos sorprendidas, ¿no? Ya fue así como, sí, el evento otra vez, ya hasta lo estaban esperando a lo mejor. Cuéntenme cómo fue la llegada aquí ahora que ya están más experimentadas, que ya saben como cuál es la onda y también… Para concluir, platíquenme cuál fue su taller favorito el año pasado y cuál esperarían que se repitiera este año. Bueno, yo cuando regresé este año, pues la verdad ya no estaba tan nerviosa y como venía acompañada de mis compañeros de la escuela, me sentía muy confiada, pero ya llegando aquí, ya tenía nuevos amigos, ya conocía a gente que había estado el año pasado. Cuando llegué aquí ya había conocido incluso a algunos maestros y pues me siento más confiada, siento que este año me voy a divertir y el año pasado el taller que más me gustó fue el de uno que se llamaba parkour, pues la verdad me gusta mucho la educación física. Bueno, yo este año me sentí más, me sentí sin nervios, ya conocía lo que íbamos a hacer, estaba esperando que llegara este evento para poder realizar todas las actividades porque estaba muy emocionada este año y bueno, el taller que más me gustó el año pasado fue el de educación física, entonces espero que se repita otra vez porque en ese taller nos divertimos mucho. Bueno, esta vez ya no estoy nerviosa, más bien vengo con muchas ganas para divertirme. Y mi taller favorito de la vez pasada fue uno de educación física, la verdad no sé ni cómo se llamaba, pero me gustaría repetirlo esta vez. ¿Por qué? Platícanos. Bueno, porque en ese taller de educación física el profesor nos hizo dos equipos de mujeres y hombres, en donde teníamos que cargar a uno de una persona de nuestros equipos. Y entonces teníamos que pasar por acrobacias y era algo difícil, porque si tocábamos obstáculos, según imaginábamos que se nos caía un brazo, un pie, un dedo, una uña o algo así, y era algo divertido. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en el evento de los alumnos distinguidos. No se olviden que estamos en The Gest Media, The Gest TV y The Gest Radio. Y nosotros nos vemos próximamente. Adiós. Continuamos aquí en el evento de alumnos distinguidos y es el turno de presentarles a otros chicos de escuelas secundarias técnicas que nos vienen a platicar acerca de sus expectativas que esperan de este evento. De mi lado tengo a… Angélica. Angélica, ¿de qué escuelas vienes? De la técnica 99. Y tú, platícanos, tú ya viniste el año pasado a este evento, ¿qué expectativas tuviste? Bueno, pues fue muy divertido y como que… Adquieres muchas experiencias de todo lo que vas aprendiendo, las actividades que realizamos. Muy bien. ¿Tú qué esperas ver en este taller? Pues
no sé, espero que con las como las actividades que nos pongan podamos aprender otras cosas nuevas y así. ¿Qué te gustaría aprender? No sé, como quizá algo de matemáticas o algo artístico. Ok, muy bien. ¿Veniste sola el año pasado? No, vine con otros compañeros. Ok, muy bien, muchas gracias. Y tenemos a... Lizeth. Lizeth, ¿de qué escuela vienes? De la técnica 99. 99, a ver, tú platícanos, ¿qué viste el año pasado y qué esperas ver este año? Pues el año pasado estuvo muy padre porque convivimos todos y de diferentes escuelas nos conocimos y interactuamos. Y lo que espero ver en, bueno, en estos talleres es igual que todo esté muy, muy divertido, que nos pasemos bien. Muy bien. ¿Tú también viniste sola o acompañada? No, igual con compañeros. Con compañeros, ok, muchas gracias. Y sigue mi compañero. Me llamo Antonio. Antonio, platícanos, ¿de qué escuela vienes? Ah, de la 107. 107. ¿Y tú no habías venido? Ya también habías venido. Tú sí, ¿verdad? Ok, ¿qué esperas ver este año y qué viste el año pasado? El año pasado, pues a mí me gustó porque empezamos a bailar, hicimos manualidades, nos pintamos la cara. Y este año espero a volver a entrar al baile. El baile es muy divertido, aprender bachata y volverse a pintar. ¿Qué aprendiste a bailar? El año pasado fue salsa y un poco de bachata, pero me quedé con ganas de bachata. Ok, muy bien. ¿Y de qué te pintaste? Yo no me pinté, me pintaron. Ok, pero ¿de qué te pintaron? Me pintaron aquí un tatuaje de una arañita. Ok, muy bien. ¿Y te gustó? Sí, me gustó, pero después pues, me estaba dando comezón. Ok, muy bien. Creo que te hizo mal esa pintura. Muy bien, gracias. ¿Y sigue? Una ojiverde, ¿verdad? Muy bien, chica. Tú ya habías estado en televisión, ¿verdad? Yo te recuerdo, muy bien. Tú no habías venido el año pasado a este evento, pero ¿qué te gustaría ver? Pues más que nada las matemáticas, porque es algo que me gusta mucho y que me llama la atención. Y pues creo que nos dijeron que íbamos a ver como matemáticas entre juegos y... como experimentos y así, ¿no? Y pues eso es lo que yo quisiera ver ahorita. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, estás invitada al evento de alumnos distinguidos? Pues emoción y así como orgullo, ¿no? Porque pues es algo que te recompensan por seguir echándole ganas y poner atención y sacar todo adelante. Ok, muy bien, gracias. ¿Y sigue? Un alumno bien serio. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿de qué escuela vienes? De la técnica 100. ¿De la técnica 100? Ok, muy bien, Eduardo. ¿Tú qué esperas ver en este evento? Pues varias actividades que pues sean divertidas y recreativas para nosotros, pues ya que con nuestro esfuerzo pues nos ganamos esto. ¿Qué sentiste cuando te dijeron vas a ir al evento de alumnos distinguidos porque eres bien inteligentote? Pues me sentí orgulloso y feliz, pues ya que fui uno de varios inteligentes y pues yo fui el elegido. ¿A ti también te gustaría que te pintaran o bailar bachata? La bachata, no. No te da el baile, ¿qué te gustaría hacer? Pues en general, pues lo de la informática y lo de robótica. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Y continuamos con... Patricia. Patricia, ¿de qué escuela secundaria vienes? De la técnica 105. A ver, y tú platícanos, ¿qué te gustaría aprender o qué esperas ver dentro de este taller? Pues yo me imagino que va a haber como varias actividades para que pueda convivir con las demás personas. Sobre todo ahorita ya como voy para tercero, me imagino que me voy a encontrar con varios ya para... Bueno, ya para lo que sigue, para la preparatoria. Y pues ahorita estaban comentando que hay actividades como de matemáticas, baile y esas cosas. Entonces yo creo que está bastante bien. ¿Qué sientes? ¿Ya tienes nervios porque el sábado es tu examen? No, realmente no. No, ya estuve en curso, entonces ya es todo tranquilo. ¿Te sientes bien preparada? Ok, tú muy bien. ¿Qué impresión te llevaste cuando te dijeron vas a ir al evento de alumnos distinguidos? Pues creo que realmente sí fue algo como, bueno, es nuevo para mí porque no había venido, aunque ya había escuchado de él, pero pues creo que me sentí como feliz, o sea, bien. Ok, muy bien, muchas gracias y mucha suerte para el sábado. Y continuamos por último con... Natalia. Natalia, ¿de qué escuela vienes? De la 101. 101, muy bien. A ver, tú platícanos, ¿qué te gustaría aprender aquí? Pues ver diferentes experiencias como matemáticas, como lo mencionaban, o el museo de la luz, que se me hace algo muy interesante. ¿A ti no te gustaría bailar, ni pintarte la cara, ni no sé... ¿Otra actividad física? Pues sí se escucha interesante, la verdad es que no soy muy buena bailando, pero pues sería bueno experimentarlo. Pero sí lo haría si te ponen a hacerlo, muy bien. ¿Vienes sola, acompañada? Bueno, hay compañeros de mi secundaria, pero ellos vienen de la mañana, no con compañeros que vengan de mi mismo grado, así.
¿Y cuál fue tu impresión cuando te enteraste que venías a este evento? Pues, una buena sorpresa, ya que no había venido el año pasado y no sabía de este evento. Ok, pues muchas gracias. Bueno, pues yo me despido. Seguimos aquí en el evento de Alumnos Distinguidos. Y recuerden que de GES TV... ¡Te voy aprendiendo!